I knew one of the same things. So, what can we do? I mean, you really want to be right here? Yeah. If I come right down here, I do, guys. What if I sit in there? What if I turn all the screws on? Do you have some questions? We don't have to. Honey, I've never seen these pictures anymore. Where do they come out? So what was everyone doing? Everyone has cameras, iPhones. Okay, let's talk about equipment. I'm not happy with any camera right now. What about you guys? Let's just find that the cameras are all kind of weird on the side. If you get me on the side of the frame, I'm gonna be very upset. I'll be like, what? Thank you. Gracias. Nos vamos sentando, por favor. Okay. I feel like you guys are just so dissatisfied. Like, do you have to do this with every lawyer that comes in? Every person? He's okay. He's on his knees. I have no knees left. You have any knees left? Let's talk about the reality of it. Have your knees? I remember Peter Townsend, you know, he did all that jumping on the stage and he jumped down on his knees, you know, and he wore knee pads, you know, finally. I'm holding out, I don't want knees replaced. What about you guys? Don't talk to me, I'm talking to you. Are you all from here or do you come from out of town? Living here? You're from the way. Oh my God. Okay. This is a very extraordinary award. So I think you're intimidating all the people from right. And it's probably a battle for them all the time. But you have to get going. I saw someone who's going to go. We can go right into questions. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. I sit down. Okay. It's like a permit chair for a place to all time. Is it on the edge? Like a bit. Maybe at a board meeting or something. Mm-hmm. Or something. Am I supposed to say something first or is it? Oh, I'm sorry. It's okay. Buenas tardes, les doy la bienvenida a esta rueda de prensa con la fotógrafa Annie Leibovitz, Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. Como siempre les recuerdo que indiquen su nombre y el medio para el que trabajan antes de formular sus preguntas, a las que vamos a dar paso directamente. Hola, buenas. Yo soy Maricé Antuña, del diario El Comercio, y la primera pregunta que quería hacerle es en relación con el hecho de que hace unos años estuvo aquí la que fue su pareja durante años, Susan Sontag, y no sé hasta qué punto formar parte del mismo palmarés que ella le resulta especial. Me gustaría que me hablara de eso. Y aprovechando que tengo In my speech, en mi discurso, de hecho, a mí me emociona mucho el hecho de que voy a estar en el mismo escenario como ella. Esto ocurrió en Francia en una otra ocasión, cuando me concedieron un premio. Entonces, para mí, me emociona mucho estar en ese mismo escenario, pensar en ella, en todo lo que significó para mí. Pero creo que lo que realmente es más importante que todo esto, honor, you know, me, que sea un gran honor para mí moment in time en este momento para el mundo de la fotografía. Really, es honor, un gran it's a great, honor for the medium of photography, para out el of medio all de la fotografía, de las artes you know, en when general, so many questions going cuando on now about, se hacen tantas preguntas hoy en día acerca de you know, will photography survive, si la fotografía or will photographers survive, va a dejar de existir, si va a sobrevivir, this, you know, avalanche toda esta avalancha digital, de fotografía digital, but, bueno, no fotografía you know, digital, media, sino los nuevos medios. Así que son tiempos muy interesantes in y esto lo voy a plantear en mi discurso. The bottom line is there's yo creo que a la postre it, creo and, que hay sitio para todo. We are
So it's a very, very special honor that es un honor this, muy especial para that, mí. That the prince gave this honor y el hecho to, de que el príncipe haya concedido out este out premio a la fotografía. When, in the wake of everything, you know, I think photography hecho, has always had been, you know, the sort of the bad boy, even since the invention of the camera. El chico malo, you know, no incluso one, después de you know, el descubrimiento de la cámara, just got realmente certified as being art. Simplemente se nos nombró, and, no okay se nos etiquetó art, como arte, and now y es verdad, you know, hemos sido arte, somos arte, y hay conferencias whether, que hablan you know, dead de si la fotografía you know, ha muerto. Anyway, it's an amazing, pero sí, on the contrary, efectivamente, we're stronger than ever in estamos this, más fuertes award que nunca, y este premio helps to, ayuda empower the fact that photography a empoderar is, la fotografía, especially the image, sobre todo la imagen. Single image, una única imagen va a hacer powerful, que pueda mantener ese poder. Just how we're using tiene it más poder and que nunca y depende that, de cómo lo utilicemos. Y eso lo voy a tratar mañana en mi discurso. Phew, it is hot up here. Sí que hace calor aquí arriba. Siguiente pregunta, por favor. Buenas tardes. Hoy cuando llegó se saludó con todos los fotógrafos de prensa o de press photographers. Les dijo, mi corazón está con vosotros. ¿Qué diferencia hay entre los fotógrafos como Annie Leibovitz y los fotógrafos de prensa que están aquí sentados todos? Well, I do. I have done, bueno, you know, a little bit of everything. He hecho un poquito de todo, you know, en la vida. Those, he estado I've been on the other side, en el otro in lado, groups, en esos grupos, you know, covering an event, cubriendo you know, un evento, por White ejemplo, House, recientemente en la Casa Blanca, you know, I've been, you know, en la sala traveled, de prensa, he viajado. You know, in those same places, he estado you know, trying to en get esos the mismos photograph sitios intentando conseguir esa you know, imagen. I've, crossed a lot of worlds and different he estado en you know, ways muchas of partes del mundo. Photography. He utilizado la fotografía and of course, de muchas maneras. I settled into sort of backed into portraiture volví a las imágenes de personas, a los retratos, porque had, me sentía you know, más cómoda con ese mundo. Say something, I could tell de hecho, a story. Podía contar una historia. I had more control. Tenía más control. I believe in having a yo voice. Creo en tener una and voz. It was a choice. And any photographer here, aquí, and any photographer alive today, vivo, or you know, anyone día, who's interested in cualquier photography, que se interese por will la make that choice if they become elección a photographer. They, si se convierten know, en un fotógrafo, kind of es una elección. Es decir, they el tipo do de trabajo que querrán realizar. Y hay otra cosa que quería decir. Sí, por cierto, una cosa más en relación con Susan Sontag. You know, the thing about knowing Susan all those years el haber conocido a Susan desde hace Susan tantos años, bueno, yo conocí a Susan en un momento de mi vida donde yo no sabía dónde me llevaba sort of mi trabajo. Estaba yo como en un momento, en los años 80 y muchos, trabajaba para Vanity Fair, ya llevaba trabajando para ellos bastante tiempo, había dejado la revista Rolling Stones, y el haber conocido a Susan para mí reforzó mi trabajo. Tough, stringent ella era una mujer to muy know fuerte. In that respect, era incluso difícil conocerla porque ella creía good, que yo era buena en lo que hacía, pero pensó and, que podía ser mejor, aún mejor. You know, there was a lot of bars raised, de hecho, knowing Susan and puso you know, los límites más allá. I certainly wouldn't be here today, y I think, if I, yo pensé que yo Susan querría estar aquí. Si no hubiera sido conocida a Susan, querría estar aquí de todas formas. Eliseo Campo de Corporación Celaya Comunicaciones México. Quisiera hacerle dos preguntas. La primera es, todos conocemos los éxitos innumerables que tiene como fotógrafa, pero quisiera preguntarles cuál ha sido profesionalmente hablando un momento difícil en su carrera que le haya planteado un parteaguas o haya sido un obstáculo difícil de vencer. Y la segunda, quisiera preguntarle, ¿a qué personaje de la historia le hubiera gustado fotografiar y que obviamente no haya podido hacerlo?
Well, you know, I think one of the extraordinary surprises about doing something over a long period of time, and this is now going on like 45 years of doing this. I started very young when I was, not even 20, working for Rolling Stones. So I've seen all the arcs, you know, all the ups, the downs, ups again, downs again. Nothing sort of surprises me. And the other thing that is not really talked about enough about getting older is that you begin to sort of, you know what you're doing. Saber exactamente lo que estás haciendo y se convierte en una curva. Where no significa que tu trabajo siempre sea bueno, pero significa que sabes lo que haces. Hay momentos muy buenos en los primeros trabajos que realizas y nunca puedes volver a repetirlos, pero está basado en la inocencia y al aprender más a lo largo de la vida, al seguir trabajando, hay muchas sorpresas que aparecen. Empiezas a saber lo que estás haciendo. Cada vez se vuelve más interesante, pero no, bueno, yo simplemente sigo adelante en los momentos buenos y en los malos, simplemente sigo adelante, y mi trabajo ha hecho que pueda seguir adelante. Ha sido la mejor relación que he tenido en mi vida. Bueno, por supuesto que tengo mis hijos ahora y ahora está más equilibrada mi vida, pero puedo compartimentalizar las cosas cuando estoy con ellos y cuando estoy con mi trabajo. Cuando trabajo, trabajo. Así que es una pregunta difícil para mí contestar, porque no lo veo todo como si fuera así. Hay momentos muy difíciles, por supuesto, pero es un extraordinario career when ha sido when una I look profesión back. Incluso no me puedo creer muchas de las cosas que me han pasado. There's no magic to it. No hay it's ninguna just varita work. Mágica. It's just, staying the simplemente course. Es trabajo y se trata de trabajar simplemente. No sé si he respondido a tu pregunta. ¿Cuál era la segunda parte de la pregunta? No me acuerdo. El personaje histórico al que le hubiera gustado. When I was younger, cuando yo era funny, más joven, fue divertido porque yo pensé forever. Que la gente iba a estar para siempre. Yo no sé si cuando vosotros erais jóvenes pensabais que la gente no se moría nunca. Y entonces a mí me hubiera gustado fotografiar a Martha Graham. Me entristece el no haberlo hecho. Y Elvis Presley estaba cuando yo empecé a trabajar para Rolling Stones. Y él murió y había gente que me hubiera gustado fotografiar. Yo a project called Pilgrimage, acabo de trabajar en un proyecto que se llama Pilgrimage, peregrinaje, y estuve en sitios donde la gente vivió, donde la gente trabajó, que eran importantes para mí. Fui a Santa Fe y fotografié a lugares donde estaba George O'Keefe, donde trabajó, donde vivió. Fotografié a la casa de Andy Dickinson, a su cabaña. Hice una lista de a todos aquellos lugares que me habían interesado, de personas y lugares que me habían interesado, y fui buscando la cabaña de Lincoln. No lo encontré, la cabaña de madera, y eso me llevó a un gran viaje por todo Estados Unidos, y gran parte del trabajo se hizo en Inglaterra. Así que yo creo que se puede utilizar la fotografía para ir a examinar vidas anteriores. Micrófono, por favor. Hola, decías antes que Susan Sontag te había dicho que hacías muy buenas fotos, pero que podías hacerlas incluso mejor. Y yo quería saber qué tienes que hacer o qué tiene que hacer qué hay que hacer para que una fotografía sea mejor, o al menos qué tiene que tener una fotografía para que tú la mires y digas, es buena. I'm not too sure she was talking about photographs. No estoy segura de que hablase de la fotografía, la verdad. Hablaba, eres buena, pero podría ser mejor. Y creo que hay que tomárselo en el sentido amplio. Ella quería que yo fuera más seria. Yo era un poco ingenua y hubiese estado muy orgullosa de mí ahora, en este momento de que esté yo aquí. Sí. Sorry? Perdón. Elena, Televisión Española.
Al menos, ya enfocándolo hacia el lado de la fotografía, me gustaría saber eso. ¿Qué tiene que tener una fotografía para que puedas decir, o al verla, has pasado por muchos estilos diferentes, primero hacías una foto de calle, luego una foto más superproducida, pero en todas supongo que siempre hay algo latente que tiene que tener una fotografía para que al cogerla digas, esta es buena, esto es una foto, para ti, ¿qué tiene que tener? Well, I think we're continuing to. Creo que estamos. You know, I don't think I'd still be doing this if I didn't no think que you know, there was still work to be done. Sí. But que piense que queda trabajo por hacer, but pero I bueno, think that creo que it's a hard thing to. Es difícil. To really. To nail down or put into words exactly. Ponerlo en palabras exactas. I do think that. Clavar lo que quiero decir. After all is said and done, in my después de todo lo que se ha dicho sobre todo mi trabajo de retratos. Probably my favorite photograph. Probablemente one of my best photographs. Una de mis mejores fotografías. En retrospectiva es una fotografía de mi madre. And it's my favorite photograph es or mi my fotografía best photograph o favorita o la mejor. It has one more time the bar is raised. In that picture. La barra se sube en esa imagen. And, quiero decir, está mirándome. It feels as if there's not a camera there. Es como si no hubiera cámara. It's a very, se desvela todo. Portrait, but I don't es think un you can retrato get muy that directo. Pero no creo que se pueda obtener eso en el día a día, you know, con visits, cualquiera. En la visita que hagamos a cualquier persona o con los encuentros que he tenido con mis personas fotografiadas. You know, the way I do. Tal como tomo yo las fotografías. That kind of, es difícil llegar a ese nivel. That kind of power ese poder is rare. I mean, es raro, you know, que an se encounter with a un encuentro con in a portrait is it really is an encounter. It's a psychological. It really depends. Un retrato, you know, what es mood, un encuentro psicológico. Tiene que ver con el humor del sujeto al que estoy fotografiando. To give you something or not, it's si quieren darte you, o no algo. Se puede ver en mi fotografía que a veces confío en la composición. Graphics, y en lo gráfico. And, I think, creo que. I was so nervous when I first started setting up. Yo estaba tan nerviosa cuando portraits. Empecé a hacer retratos. And setting up portraits, y by establecer the way, came out of, el marco para un retrato. Todo suddenly having appointments with people to take their pictures. Se hacían citas con las personas para tomar fotografías de ellas. I would think of an idea or two that. Y yo pensaba en una idea o dos. Well, let me put this way. Rod bueno, Stewart vamos a decirlo así. Por ejemplo, Rod Stewart, you know, el cantante, you know, venía he would say, well, what do you want me y decía, to do? ¿Qué quieres que haga? And you'd have to sort of, well, que decir, stand bueno, there against the wall. Quédese ahí contra so, la pared. It just got a little boring that y way. Se volvió un poco aburrido. I began to think that my job was empecé a pensar more, que mi trabajo a little more. Tenía now, que ser de otra said, manera, tenía que haber algo distinto. There are photographs, dicho esto, like there's a photograph I did of Philip Johnson, hay una fotografía que hice de Phil Johnson and, en, una, picture, en su casa de cristal house, y yo quería ver la casa y él and, solo andaba por la casa. I took a photograph of him just standing there from the back. Le tomé la foto allí, viéndolo desde atrás, y la presencia de él estaba por todas partes. Soy estudiante y fan de la fotografía, y comprendo all the different facets, todas las facetas de ella, ways it can be used, las maneras en las que and se puede utilizar. I enjoy using disfruto all of them to utilizándolas todas para intentar hacer portrait, retrato creativo. But that doesn't answer your question about what is good. Pero eso no responde la pregunta de qué es bueno. Hay distintos niveles de bueno. Estoy segura de que es distinto según el nivel y no creo que tenga una respuesta. Me tendrán que decir ustedes porque yo no tengo una respuesta clara a eso. Lo siento. Hola, soy Carlos Alonso de Vivir Oviedo. Vas a ir ahora a dar una charla a Avilés. Donde vas a encontrarte con muchísimos jóvenes. Aquí en Asturias hay unas cuantas escuelas de fotografía. Te tienen en lo más alto, lo tienes todo. ¿Qué podrías decirle a los jóvenes que empiezan ahora? We'll knock that down right away. Eso lo voy a rebajar. Normalmente después de los primeros 5 minutos la gente se relaja. ¿Qué quieren ser fotógrafos? ¿Qué impulso? I, you know, of course, I've been asked this a lot, and me han preguntado esto muchas veces y put together a little book called At Work, hice just for this very un libro reason, en la obra o trabajando Ansel Adams' book
tenía que ver con un libro de Ansel Adams en el que hablaba de sus fotografías y de cómo las hizo. Lo que hice fue hacer lo mismo que hizo Ansel Adams. No sé cuántas fotografías cogí, pero bueno, bastantes. Tengo muchas fotografías mías con distintas fases de mi trabajo y hablo cómo hice esas fotografías. Lo hice con una cosa en mente, un joven fotógrafo. ¿Qué preguntas tendría un fotógrafo joven sobre ello? Y podíamos poner las 10 preguntas más frecuentes, por decirlo así. ¿Y cuáles son las respuestas a esas preguntas más frecuentes? Estaba analizando algunos de estos aspectos, estas preguntas, en el avión, estaba leyendo el material y es... muy bueno, creo que puede ser un buen libro para un fotógrafo joven que esté empezando con esto y quiere saber qué hacer. Al principio habla de si voy a tomar una fotografía y estamos empezando, hay que hacer algo que me importe, algo que yo crea importante. Y así se obtendrá un buen resultado. Recomiendo, por ejemplo, fotografiar a la familia, a los amigos, a los que no les importa que les hagas fotos y juegues con ello. Robert Pledge es un amigo mío y voy a hacer una obra común con él. Habla mucho, es muy hablador, pero vamos a analizar ese libro con la idea en mente. Espero que pueda resolver esas preguntas que se hacían ahí en ese libro. Pero hay cierta magia, pero también, sobre todo, lo que hay trabajo. Detrás de lo que hay es de ello lo que hay es trabajo. Siguiente pregunta. Aquí, sí. Bernaira. Chus Neira. Sí, hola, Chus Neira de Nueva España. Has citado al principio algo sobre la fotografía digital, pero más allá de la fotografía digital, me gustaría saber tu opinión sobre esta especie de democratización o de popularización de cierta fotografía estética a través de lo que son los filtros automáticos, los smartphones y redes tipo Instagram. ¿Qué te parecen como fotógrafo y como fotógrafo también editorial su relación con ese tipo de fotografía? Gracias. Voy a hablar de ello mañana en mi discurso de recepción del premio, pero creo que soy bastante democrática en esto, en la fotografía. Desde la invención de todo esto, se hizo posible que todo el mundo pudiese utilizar las cámaras para tomar fotografías de la familia, de los seres que aman, de los amigos, etcétera, de los lugares que les gustan. Todo eso no ha cambiado. Yo creo que es evidente que es conveniente tener una cámara en el iPhone, por ejemplo. Los fotógrafos somos muy democráticos. Con lo que no deberíamos confundirnos en este sentido, en esta línea, es el hecho de que hay fotógrafos que deciden ser fotógrafos, y eso es un camino distinto. No digo con esto. No tiene que compararse con nadie. Hay sitio para todos y estamos en una época muy emocionante. Bernard Hall, ¿cómo se llama su mujer, su esposa? Hay un artículo en la Nueva República, en The New Republic, que es muy bueno. Su trabajo en los 50 tenía que ver con la fotografía, que fuese un lenguaje. Probablemente, y no estamos lejos de eso. Hay lugar para todos. Hay sitio para todos nosotros, todas las acepciones. Última pregunta. Buenas tardes, Tony Baena, de Antena 3 Televisión, por aquí. Quería hacerle dos preguntas. Si se había planteado a lo mejor realizar alguna serie fotográfica aquí en nuestro país y sobre qué temática, y mañana que va a tener oportunidad de encontrarse con los príncipes de Asturias, bueno, si ellos serían dos buenos modelos, dos buenos objetivos para hacer una sesión privada con ellos.
I was going to possibly offer them that. Probablemente iba a ofrecerles esto. Me encantaría hacerlo porque me encanta tomar fotos de familia. You know, the presidents of the United States, ya he hecho a los presidentes de Estados Unidos and Queen Elizabeth, y a la reina Isabel también sería un honor para mí hacerles el retrato a ellos. I've been to this country por supuesto, many he estado times. En España muchas veces. Pedro Almodóvar. Pedro Almodóvar. I've worked with, he trabajado con él and Penelope Cruz, en varias veces y con Penelope Cruz en Bilbao también. Frank Gehry is extraordinary. Frank Gehry, también su trabajo, el Museo de Bilbao es fantástico. I've worked out of Madrid, many times. He trabajado en Madrid muchas veces con David Beckham. For better or worse. Por distintos motivos he estado en este país en varias ocasiones. That's a good question. Una buena pregunta lo que, la que me ha hecho usted. Sería interesante quizá hacer una serie aquí. The physicalness of your country. Me encanta lo físico que es este país, el aspecto físico, por ejemplo, el paisaje. Cuando volaba aquí en España veía las montañas y son preciosas. Quiero claramente traer a mis hijos aquí para que disfruten del país. Lo hablaba con ellos hoy y les decía, ojalá estuvierais conmigo aquí. Agradecemos a Annie Leibovitz su comparecencia y a ustedes participación. Guys should turn around and photograph the writers. Are we done? Thank you very, very much. Thank you. I hope we got your questions answered.